Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy vamos a preparar unas tostas de pisto y pisto casero. ¡Comenzamos! Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en Cocinando con Marisa. Hoy vamos a preparar un pisto. Bueno, ya tengo aquí cocida la verdurita. Que yo pongo dos calabacines y dos berenjenas. Lo pongo en los tapes estos especiales para microondas. Y con un poquito de sal. Medio un vaso de agua. Y un par de cucharaditas de sal. Y luego pues lo salteamos en la olla con un poquito de cebolla. Y ahora después lo muestro. Bueno, ahí tenemos ya en la olla la verdura y le he puesto la cebolla. He puesto dos cucharadas de aceite de oliva en el fondo y ahora lo salteamos. Bueno, yo lo dejo ahí que vaya hirviendo un poquito, que reduzca la humedad de la verdura. Y unos 10 minutos o así voy removiendo de vez en cuando. Y después ya le añado una lata de tomate de este triturado. Bueno amigos, pues continuamos con el pisto. Que aquí le he echado ya el tomate, una lata de tomate triturado. De medio kilo. Si vemos que le falta, pues le tendremos que añadir. Yo tengo un truco que para rectificar la acidez del tomate y de la berenjena, pues le pongo dos cucharadas de mermelada de tomate que yo tengo hecha casera, que la hice en la panificadora. Como está dulcecita, pues eso hace que rebaje un poco el acidez. Bueno, pues ahí lo dejamos que hierva durante otros 10 minutillos para que reduzca un poco. Un truquito que yo tengo, también otro truquito, es que lo paso por un pasapuré todo esto ahora, cuando enfríe un poco. Y se queda como un puré, ¿vale? Pero, ¿para qué lo hago esto? Pues porque en casa no a todo el mundo le gustan los tropezones del pisto. Y de esta manera, desde pequeño, a mi hijo le estoy dando la verdura. Así, pues se la echo a la carne picada para hacer la salsa boloñesa. De los espaguetis, o también se le puede añadir luego ya el pisto que nos queda, también se le puede añadir a las carne con tomate. Pero eso luego lo contaré en otro episodio. Hasta pronto. Solo me quedaba mostraros que he dicho que uso un pasapuré para hacer el puré triturado de pisto. Y esto es lo que es un pasapuré. Para el que no lo conozca, es para hacer puré, pero a mano, en vez de con la batidora. Pero la diferencia es que sale una textura un poquito más gruesa. No sale tan pasado como con la batidora. Entonces a mí me gusta, pues bueno, esta textura me gusta. Porque luego haces una tosta también, tosta un pan frito o una tostada en la freidora de aire. Y la verdad es que le echas ahí el pisto este y un huevecillo de codorniz y también está muy bueno. Hay muchas, muchas ideas que surgen de esta receta.
Bueno, este es el pisto que yo hago. Pasado, como digo, por el pasapuré. Mirad la textura, ¿veis? Es un puré, pero no es muy fino. Tiene una textura bastante bonita para hacer tosta o para incluirlo, como digo, en otras recetas y que no se note mucho.